3. Y luego, ¿cuántas X tienes ahora? Tienes 2. Bueno, vamos a mirar la condición. Si multiplicas dos números que contienen la misma letra, establece un exponente con la cantidad de letras iguales que hay. Ok, ¿cuántas X tienes aquí, Cecilia? 2. Establece un exponente con las 2. En vez de escribir la respuesta 3XX, piénsalo. Cuando tú multiplicaste 2 por 3, 2X por 3Y, escribiste la respuesta 6XY. Entonces, en vez de escribir la respuesta 3XX, porque es la misma, se escribe 3X al cuadrado. Porque hay 2. Porque el exponente representa que hay 2X juntas. ¿Verdad? El exponente, si tú escribes 3X al cuadrado y luego haces el árbol, ¿qué pasa con el árbol? Ahí están. Pero no lo escribimos 3X. Eso no se escribe. Se establece el exponente. So, para repetir, María, aquí transferiste, ¿verdad, María? Y aquí estableciste el exponente. ¿Ok? Muy gran diferencia. Muy gran diferencia de combining like terms a multiplicando expresiones. Esta es la más grande diferencia. Miren aquí, la nota en morado. Cuando multiplicamos y dividimos, sí consideramos la cantidad de letras. Si se fijan para atrás en sus notas de combining like terms, les dije ahí, cuando sumas y restas, no consideras las letras. Transfieres. ¿Verdad? Transfieres. So aquí, esto es el proceso de transferir. Se sumaron y se transfirió la X. Este que está aquí es el proceso de establecer el exponente. ¿Ok? ¿Sí miramos, María? Transferir, establecer el exponente. ¿Ok? Vamos a hacer la que sigue en morada. 2X, en forma de combining like terms. O le voy a poner una suma. 3XY. Ahí está. Ok, María. ¿Puedo sumar estas? No. No. Perfecto. ¿Y por qué no? Porque la primera tiene 2X, que nada más es una X. Ajá. Y en el segundo es 3XY, tiene otro variable. Ahí está. Y no son las mismas letras. Ahí está. Combining like terms. No puedes hacer nada. Ahí quedaste. ¿Ok? So, combining like terms nos enseña algo. Que no todas las veces vas a poder hacer algo. ¿Ok? No todas las veces vas a poder hacer algo. So, las favoritas trampas de las personas en los exámenes es usando combining like terms. Porque 90% del tiempo los estudiantes la riegan en combining like terms. ¿Qué hacen los estudiantes? Bueno, si pongo respuestas de ejemplos acá, está A, B, C, D. María, ¿cuál es la respuesta correcta? Aquí está tu prueba, aquí está tu pregunta en el examen. ¿Cuál vas a escoger como tu respuesta? La D. La D.
Y miren todas las trampas que usan para los estudiantes que no saben. Vamos a mirar qué trampas hicieron. En la primera, hicieron la trampa más obvia. Sumaron 2 más 3 para agarrar 5. Y luego sumaron las X para que el estudiante se confunda con multiplicando expresiones. Y ahí cayó en la trampa. En la segunda, esto completamente está mal. Multiplicaron 2 por 3. Pero ¿cómo van a multiplicar si esta ni es una multiplicación? Es una suma. Multiplicaron 2 por 3 y luego... O sea, en la segunda lo que hicieron es siguieron las reglas de multiplicando expresiones para ver si podían echarle la trampa al estudiante. ¿Te fijas? Primer trampa, segunda trampa y la tercera sumaron pero transferieron las letras. Pero está mal porque no puedes transferir las letras. Este que está aquí tiene una X, este tiene X y Y, como dijo María, no puedes. La respuesta es la D. Exactamente como dijimos, la respuesta es la D. No se pudo hacer nada. ¿Okay? No se pudo hacer nada. Hablando de combining like terms y multiplicando expresiones, que ya los que ya han tomado la prueba han mirado estas y ni siquiera sabías que eran esto. Las trampas estaban ahí. Están ahí. ¿Qué es, Cecilia? So, la respuesta correcta es la D. No se pudo hacer nada. So, combining like terms. No me dejó hacer completamente nada. Pero vamos a ver con multiplicando expresiones. So, acá, en morado, tengo lo mismo, pero con la multiplicación. 2X por 3XY. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por 3 igual a... 6. Voy a establecer un exponente para la X. Porque ¿cuántos tengo? ¿Cuántas X tengo? 2. So voy a hacer 1, 2. Ok, X cuadrado. ¿Cuántas Y tengo? Una. So nomás déjame pegarla. No voy a establecer ningún exponente porque nomás tengo una. So la voy a pegar ahí. Y noten que se pega en orden alfabética. Ok. Noten que se pega en orden alfabético. 6x cuadrado y. ¿Ok? So, el exponente fue establecido para esa x. Vamos a mirar otro ejemplo y ni puse una respuesta aquí. No puse una respuesta aquí con intención de que ustedes la hagan. ¿Verdad? O nomás porque se me olvidó y es un perfecto, es un perfecto tiempo de que ustedes la hagan. Eso vamos a ver. Aprenden de mis errores. Ah, ok, so ahí vamos. Ok, María, vamos a hacer esta juntos. I know. So ahí vamos. So voy a poner el icos aquí abajo. So empezando con los números. 4 por 5, 20. 20, perfecto. Ok, María, ¿cuántas X tienes? Nomás mira las X. Pues nada más, sí, como usted me explicó, allí tengo dos de cada, digo una de cada lado, pero tiene un exponente, entonces nada más se pone X2. So, X2, espérate, ya las miraste, lo andas mirando bien, pero las andas contando mal. ¿Cuántas tienes en este lado entonces? Como que dice 2. 2. ¿Cuántas tienes en este lado? Una. So, ¿cuántas tienes en total? X 3, perfecto, María. Ahí sí se suma la multiplicación. Ahí sí, porque te fijas, ahí sí. Ok, María, ahí le pegaste perfecta porque tienes 2 aquí, una acá. Eso es X. Yo no lo considero. Lo que acaba de decir María es algo muy importante. Ella lo consideró sumando, yo lo considero contando. Okay. ¿Verdad? Es más fácil. 1, 2, 3. X al 3. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta considerarlo contando hasta que agarro la idea y luego lo puedes considerar sumando. Está bien. Pero, X al 3. Ok, María, entonces, ahora sigamos con la Y. Con la Y en la tercera. ¿Cómo? Ajá. Sí, uno más. Una. Más dos. Dos. Otra vez. Y en la tercera potencia. Y en la tercera. Ahí está, muy bien, porque este lado tenía una
y este lado tenía 2 por el exponente. Ok, ¿cuántas zetas tienes? Una de cada lado. Entonces, una de cada lado, entonces. Son... ¿Cuántas tienes entonces juntas? Zeta, la potencia de 2. 2. Ahí está. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Vamos a mirar la nota que puse acá. La nota dice: cuando tengas un problema con varias letras y exponentes, empieza por multiplicar los números. Eso es fácil. Empieza por multiplicar los números. Después trabaja con las letras en orden alfabética. Cuando los contando los exponentes uno por uno para no perder una letra. En otras palabras, de la manera que la hizo María estaba perfecta. Esta manera es incorrecta.